música de orilla que ocurrió en Bogotá es parte de los distintos procesos que se están adelantando a nivel legislativo para detener la crueldad hacia los animales, en específico hacia los toros, hacia los perros, hacia los demás compañeros nuestros, que son nuestros compañeros animales. La consulta anticaurina es una consulta que la Corte Constitucional, llena de taurinos en su seno, desaprobó para que se realizara el 25 de octubre en Bogotá. El referendo sigue su curso de procedimiento para todo el país. Para las personas que nos han compartido de casa y compañeras presentes, pues sigue un punto de sector animalista esta semana, a mitad de semana. Y la invitación es a participar en la conformación de la veeduría, de las veedurías ciudadanas animalistas de Ponce Mosquera el próximo sábado a la 1 de la tarde en la Asociación María Villano. Entonces esa es la cordial invitación para realizarlo. Y el 18 de octubre la movilización nacional en contra del saludo que fue que la de la Corte Constitucional ya haya dado el visto malo, ahora ya se ha visto malo más bien a la consulta anticaurina de Bogotá, impulsada quizá por una de las personas que está haciendo más labores en defensa de los animales como es Gustavo Petro aquí en la ciudad capital. Entonces se impulsa, pues que quiero agradecerles a la seguridad de la iniciativa que han tomado ustedes para que Thank you.